Bienvenidos y bueno, ahora recogeremos la placa de León en la torre VNC. Kyra. ¿Qué necesitas, peregrino? Vale. Esto es para informarle sobre quién es Armoquín. Esto no es muy Sigo importante. buscando. Ahora lo que haremos es dirigirnos a la torre VNC. Si no me equivoco, es. Una vez que hablemos con ella, que le entremos todas las placas, tenemos que ir al diario o aceptar la misión en todo caso. Hagamos muro de valor, desaparición, inacciones, encuentra el cuerpo de León. Vale, la seleccionamos. Está como principal, ahora nos dirigimos a la torre UNS. De campaña o a inscribirse. Oye, encuentras el camino te correcto y listo. Perfecto, parece más. Desearía que los del bazar hablaran más con nosotros. Este feudo es una estupidez, todos queremos más. Veremos cómo podremos subir a lo alto de la torre, ya que el se fue por medio de una misión, así que no tengo idea de cómo podremos subir, a no ser que sea por abajo. Esto, a ver, veremos. Lleva adentro, nos lleva arriba. A ver. O mejor aún, ¿qué tan rico tienes que ser para comer cristales? Antes ponía castañas debajo del colchón, ahora. ¿En dónde podría estar? Sótano, no creo, de repente en el puesto de pacificadores. Cierra, ahora estamos aquí. Sótano, planta baja de repente. Si no se cae en el sótano. O más alto de todo. Acá no es. Sótano, probar el sótano. Sí, es en el sótano.
poquito bugueado esto. La última vez que vi a León fue en este lugar. Quizás encuentre un rastro. Hay sangre por todas partes. ¿Se arrastró? Hay más sangre aquí que agua en el Tursagua. ¿Qué es esto? ¿Se levantó y se fue caminando? Lo siento, León. Quizás no debería decirle a Kyra lo que le pasó. Bueno, obtenemos la plata de León y nos dirigimos a entregarla nuevamente las placas a lo que nos está pidiendo.
Era la última placa del Leo, a ver qué es lo que pasó. Kyra, lo logré. Yo no sé cómo. Dime lo que averiguaste. ¿Sufrió mucho? Lo siento, pero León se convirtió. Oh, no, León. Entonces, tú me atacó. Mi León. Es decir, lo comprendo. No tenías opción. Gracias. Puedes quitarle todo a una persona, pero el recuerdo de un ser querido es invaluable. ¡Qué alivio! Hasta ahora me sentía como un árbol arrancado de raíz. Toma. Guarde esta grabación. Solo los amigos del escuadrón saben de su existencia. Creo que si los muchachos estuvieran vivos, dirían que tú también lo eres. Gracias a ti, la leyenda del Escuadrón 404 vive e inspira a otros. Gracias.